Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia magistral del día de hoy. Mi nombre es María Elena Díaz y es un honor para mí presentar la conferencia de hoy y al conferencista, el doctor José Luis Prieto, quien viene del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional y nos va a compartir el tema del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. El doctor Palacio es investigador del Instituto de Geografía y a su vez ha ocupado el cargo de director del Instituto de Geografía. Y es un honor para nosotros darle la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, le agradezco a los organizadores que nos hayan dado un espacio aquí para presentar un proyecto oaxaqueño en Oaxaca que se refiere al Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, erosión, cultura y geopatrimonio. Vamos a explicar después qué es cada una de estas cosas. No se alcanza a ver muy bien, pero abajo de este título viene una lista de nombres muy larga, porque aunque yo esté presentando este proyecto, es el resultado del trabajo de muchas personas, personas que trabajan en el Instituto de Geografía y en otros institutos de nuestra universidad, de la UNAM, del Instituto de Geología también y de algunas facultades, pero sobre todo gracias al trabajo que han desarrollado las personas que habitan los 9 municipios que componen al geoparque. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen muy representativa del paisaje del geoparque. Probablemente todos los que son de aquí de Oaxaca conocen este paisaje o algún paisaje parecido en la región de la Mixteca Alta. Esto es una vista que se tiene desde uno de nuestros sitios dentro del geoparque, que les llamamos geositios, que se llama Vista Hermosa. Es una vista pues muy hermosa, ¿no?, que hace honor al nombre, en donde se alcanza a ver un campo de tierra roja, muy erosionada, y cuando uno piensa en la erosión, normalmente uno piensa en cosas pues negativas, ¿verdad? Pero la verdad es que para entender las cosas, para comprenderlas, para amarlas, hay que saber de ellas. Y detrás de este paisaje existe una gran historia, que es una historia que junto con los recursos naturales de este lugar permitió que la UNESCO designara a este territorio como un territorio reconocido por sus valores culturales y sus valores naturales a nivel mundial. La siguiente, por favor. La UNESCO, como ustedes saben, si podemos pasar las siguientes, la UNESCO tiene una serie de programas en los cuales reconoce el valor de la naturaleza y el valor de la cultura. Los sitios de patrimonio mundial, que tal vez ustedes conocen, estamos en una ciudad y en un estado lleno de lugares que son reconocidos por la UNESCO por su valor cultural, y hay una lista de más de 1000 sitios en todo el mundo y México ocupa un lugar muy importante en cuanto al número total de sitios reconocidos por sus cualidades culturales, por su contribución a la cultura mundial. La siguiente. También existen otros programas, como el de las reservas de la biosfera, que en este caso se trata de reconocer no tanto la parte cultural, sino la parte de la naturaleza. Entonces, las reservas de la biosfera son espacios dedicados a la protección de la biodiversidad, de la cual es muy probable de que todos hayamos escuchado hablar, la biodiversidad o la diversidad de la vida en general. También en México tenemos reservas de la biosfera reconocidas y recientemente un programa que fue aprobado apenas en noviembre del 2015, la siguiente por favor, es el Programa Internacional de Geociencias o Ciencias de la Tierra y Geoparques, que es este programa que reconoce la calidad de los territorios por sus características naturales como geoparques mundiales. La siguiente, por favor. ¿Qué es un geoparque? Bueno, un geoparque, como
les comentaba hace un momento, todos hemos oído hablar de la biodiversidad, la diversidad de la vida, pero también podemos hablar de la diversidad de lo que no está vivo, es decir, de la geodiversidad. La geodiversidad es la diversidad de las rocas, de las formas del relieve, de los procesos que originan el relieve, es decir, toda esa parte de la naturaleza y de los ecosistemas que no está viva. Y algo que es muy importante es que cuando hablamos de conservación de la naturaleza y siempre pensamos en las cuestiones de la biodiversidad, porque la vida es muy importante, hay que pensar que esa biodiversidad depende de la geodiversidad. Es decir, la vegetación o la fauna no está volando en el aire, sino que está sujeta a un suelo, esos suelos se derivan de unas rocas y esas rocas forman las montañas y el relieve y están asociadas a procesos que no son vivos, pero que son igualmente importantes, tan importantes como lo vivo. Entonces, un geoparque es un territorio que cuenta con un patrimonio geológico excepcional, es decir, con esa variedad de rocas, de formas del relieve, de procesos que originan el relieve y que lo modifican constantemente, y que tiene además la cualidad de tener una relación con la vida y con la cultura. Eso es un geoparque. La siguiente. No solo entonces se trata de variedad de rocas o variedad de formas del relieve, sino que también esas formas de relieve se asocian con la vegetación o con la fauna, pero sobre todo también con la cultura. La siguiente, por favor. Se trata en un geoparque de un enfoque integral, es decir, no vamos a hablar nada más de plantas o animales, no vamos a hablar nada más de cultura, no vamos a hablar nada más de rocas, sino que vamos a hablar de todo en su conjunto y cómo se relaciona y cómo unas cosas dependen de las otras. Es decir, es un enfoque integral que requiere por lo mismo la participación de una gran cantidad de especialistas. En el grupo que mencionaba yo que ha participado en este proyecto, habemos geógrafos, yo soy geógrafo de origen, también hay geólogos, pero también hay historiadores, también hay biólogos, también hay científicos del suelo, especialistas en estudiar el suelo, hay historiadores, historiadores del arte, sociólogos, antropólogos, es decir, una gran variedad de especialistas que son requeridos para echar a andar un programa como este, un proyecto de este tipo. La siguiente. Y algo que es muy importante de los geoparques es que son estrategias de desarrollo territorial. Es decir, se trata de desarrollar un proyecto que sea gestionado por la población local. La población local es fundamental, sin población no hay geoparque. No es como algunas áreas naturales protegidas en donde la población está excluida para proteger a la naturaleza, no. Aquí de lo que se trata es de que si no tenemos población, población que gestione esos recursos de manera sustentable y adecuada, aplicando sobre todo en territorios como el de Oaxaca, su conocimiento tradicional, heredado a lo largo, sin exagerar, de milenios. Esa cultura local es la que permite finalmente distinguir espacios de este tipo, mucho más en territorios como en el estado de Oaxaca. La siguiente. Esta es una imagen que nos muestra la distribución de los geoparques mundiales de la UNESCO. En el mundo, hace 13 años se fundó la Red Global de Geoparques, la Red de Geoparques Mundiales, y como ven ustedes, la mayor parte de estos geoparques se encuentran en Europa y se encuentran en China, en el sureste de Asia. Y si nos trasladamos al continente americano, tenemos por ahí un par de puntitos en Canadá, es decir, hay dos geoparques en Canadá, hay otro geoparque en Brasil, otro geoparque en Uruguay y tenemos dos geoparques en México. Uno que es el de Geoparque de Mixteca Alta y el otro geoparque es un geoparque que se encuentra en la comarca minera del estado de Hidalgo, en la ciudad, incluso está la ciudad de Pachuca incluida dentro del geoparque, San Miguel Regla, Huasca, San Mineral, Mineral del Monte, San Miguel, etcétera. Entonces, como ven ustedes, la distribución de los geoparques es bastante irregular en el mundo, muy concentrada en dos sectores del planeta y nos da mucho gusto que en América Latina, México tenga ya dos geoparques. Estos dos geoparques, en la construcción de estos dos geoparques participamos
el Instituto de Geografía en el caso de Mixteca Alta y el Instituto de Geofísica en el caso de la Comarca Minera. Son los dos primeros geoparques mexicanos reconocidos por la UNESCO y bueno, la mitad de los geoparques latinoamericanos está en México. Si aplicamos matemáticas, el 50% de los geoparques de América Latina están en México, aunque sean dos, pero cuenta. La siguiente… Hay entonces una serie de geoparques en todo el planeta, como vemos aquí, y ambos asesorados por la UNAM en el caso de México. La siguiente. El Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta se encuentra en la zona del mismo nombre, en Oaxaca. Está compuesta por 9 municipios. No vamos a pensar en un parque así tipo Chapultepec, que tiene una entrada y una salida, sino es un espacio abierto. Son 9 municipios, el municipio que está al centro del geoparque es Santo Domingo Yanguitlán, tal vez muchos de ustedes conozcan, en el distrito de Nochistlán, muy cerca de Nochistlán, ocupa 415 kilómetros cuadrados, todos los 415 kilómetros son parte del geoparque. La población, hay una población indígena muy importante, desde muchos puntos de vista, pero una de las razones es este conocimiento tradicional al que yo hacía mención. También es un territorio con problemas económicos, caracterizado con una alta migración, pocas oportunidades de empleo, que son aspectos negativos, por supuesto, y que el geoparque considera también, porque también es un proceso de desarrollo local, que también puede permitir el desarrollo de estas posibilidades a los pobladores. Son pueblos también que se rigen por usos y costumbres, por sistemas de cargos, que son sistemas que hay que entender y sobre todo respetar, y que son además sumamente interesantes. Nosotros llegamos ahí, nunca pensamos que íbamos a aprender tanto de la gente local como hemos aprendido todos los que veníamos de la UNAM. La siguiente… Esta es una fotografía de uno de los miradores, es la erosión que es, tal vez a nivel nacional, la Mixteca Alta sea uno de los lugares que presenta un mayor grado de erosión del suelo, en donde en muchas ocasiones el suelo ha sido totalmente arrasado y está aflorando ese sustrato geológico, lo que está abajo del suelo, de estos colores que finalmente son maravillosos. Y cada uno de estos tiene su historia. Verán ustedes ahí, a lo mejor al centro de la imagen, una especie de serpiente, que es una serpiente de piedra, que así se llama en mixteco, coyú o algo por el estilo, me corregirán nuestros asesores. Se le llama coyú, es decir, es una serpiente de piedra, que además es un nombre muy descriptivo de lo que es una formación geológica que conocemos como un dique, compuesto de unas rocas volcánicas o rocas magmáticas. Pero esta erosión, ¿de dónde viene esta erosión? Es un proceso que tiene más de 3.000 años y que ha tenido variaciones a lo largo del tiempo y que tiene una relación muy estrecha con el desarrollo demográfico de la zona. La zona de la Mixteca Alta que comprende el geoparque es una zona que estuvo densamente poblada hace 1.000 años. Hace 500 años había 50.000 personas viviendo ahí, más personas de las que viven actualmente en estos valles, y eran personas que cuando empiezan a asentarse, empiezan a tener necesidades de alimentación, entonces ocupan terrenos agrícolas que eran aptos para la agricultura, y eso también permitió que la población siguiera aumentando, y al aumentar la población se incrementa también la necesidad de alimento. Y es entonces cuando los mixtecos desarrollan una tecnología agrícola, que a lo mejor hoy en día es común, pero que hace 3.500 años era eso, una verdadera revolución tecnológica en la agricultura, de una serie de terrazas, es decir, todo este suelo que se iba erosionando en los ríos, pues tenía que llegar a alguna parte y se depositaba. Y los mixtecos lo que hicieron fue construir una serie de bardas de roca, para detener el agua cargada de tierra, de sedimentos, y que se depositara y formara entonces una serie de terrazas en el fondo de los valles. Estas terrazas son terrazas que estamos estudiando hoy porque son inclusive
importantes desde el punto de vista del cambio climático y del uso eficiente del agua, por ejemplo, como una buena alternativa. Estamos aprendiendo de un conocimiento tradicional y existen literalmente miles de estas terrazas en la zona de la Mixteca Alta. Y todas estas terrazas finalmente tienen que ver con ese desarrollo cultural, demográfico, de ingeniería agrícola, pero también tiene mucho que ver con el tipo de roca que aparece en esta zona. Si ustedes han viajado por esta zona, es muy llamativa estas rocas rojas. Son rocas rojas que son muy fáciles de erosionar, que el agua se la lleva rápidamente. Y gracias a esa fácil erosión es que también se pudieron construir tantas terrazas agrícolas que permitieron producir alimento para mantener a una población notablemente importante en toda esta región. Todo está asociado finalmente. Esta es una vista de unos terrenos que también están erosionados en primer plano. Al fondo vemos un valle muy amplio, que es el Valle de Yanguitlán, un valle agrícola muy importante. El convento de Santo Domingo Yanguitlán, que algunos de ustedes seguramente conocen, y si no lo conocen lo tienen que ir a revisitar porque es una maravilla del lugar. Es un convento dominico del siglo XVI extraordinario, que justo cuando ponemos esta diapositiva nos acompaña aquí el presidente de Santo Domingo Yanguitlán. Le damos la bienvenida a Vianney Cruz Blanco, muchas gracias por estar aquí. Calizas, las rocas grises que vemos ahí, y el suelo rojo que vemos ahí no es como el suelo rojo que veíamos antes, sino que es un suelo que se deriva de la oxidación. La roca caliza es una roca que se disuelve. Ustedes han oído hablar de las cavernas vienen porque la roca se disuelve con el agua de lluvia y va creando esas oquedades. Y los materiales que no son solubles, sedimentos que no son solubles, se pueden oxidar y dejan estos residuos de color rojo. Este es un paisaje que en la especialidad llamamos paisaje kárstico o paisaje de karst, que es un tipo de paisaje particular muy, muy ampliamente distribuido en todo el mundo y en México y que también en el geoparque tenemos buenos ejemplos de ellos. Es un paisaje kárstico, es otro geositio dentro de nuestro geoparque. La siguiente. Decía yo que las formas de gobierno en el geoparque, en los municipios que componen el geoparque, son usos y costumbres. Esta es una fotografía muy interesante, que a la derecha vemos en la mesa a dos personas que están escuchando muy atentamente la explicación que están dando nuestras autoridades. Las autoridades, como ustedes saben, en estos pueblos portan el bastón de mando, que es un símbolo de respeto que se le debe, es decir, aprendemos muchas cosas y esta es una de ellas también, y están dándole la bienvenida a dos personas que vinieron de la UNESCO a evaluar la propuesta de Geoparque, uno de España, otro de Portugal, que se fueron muy impresionados por todo el recibimiento y todo lo que vieron, pero sobre todo, además de la geología y la parte del relieve, por la parte cultural.
por apreciar cómo la población se apropiaba de los recursos y presentaba sus respetos a la naturaleza. La siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de un patrimonio cultural y ustedes pueden pensar fácilmente que a la izquierda y a la derecha, por cierto, a la derecha está por aquí la persona que sale en la fotografía, es un patrimonio cultural que se está perdiendo y que en el geoparque pensamos que se puede recuperar, se puede mantener. Tenemos un taller maravilloso todos los días por la mañana con las artesanas aquí en las carpas para aprender a modelar esta arcilla. ¿Y qué es la arcilla? Pues es un producto geológico. Entonces tenemos que hablar, o en la jerga se habla de geoproductos. Esto es un geoproducto del geoparque. Una artesanía maravillosa de Santo Domingo, Tonaltepec, en donde se manejan las mismas técnicas para modelar la arcilla, esto nos lo dicen los arqueólogos, que las que se utilizaban hace 3.000 años. Son exactamente las mismas técnicas. No se usa torno, se usa las manos con una habilidad extraordinaria. Y ese decorado negro que ven ustedes en el lado derecho, no hay otra alfarería igual en el mundo. Esto lo derivan de una tinta que obtienen de una especie de encino particular que hay que saber escoger muy bien, prepararlo, y en el momento en que sale del horno, que es la imagen que está del lado izquierdo, se le chorrea la tinta y queda entonces una marca irrepetible, una marca única, cada pieza es única. Y ese es un patrimonio que tenemos que recuperar, que tenemos que mantener y que tenemos que promover, y eso también es motivo de las actividades del geoparque. La siguiente. Bueno, esto es la maravilla del templo de Santo Domingo Yanguitlán, estos retablos barrocos del siglo XVI, extraordinariamente conservados, y que eran pues principalmente el motivo del turista. Es decir, los turistas llegan aquí, en ocasiones nos ha tocado verlo, llegan autobuses llenos de personas, se meten y en una hora salen y se fueron, y no se dan cuenta de todo lo demás que hay que ver. Eso es parte de lo que el geoparque está promoviendo. La siguiente. Ha habido una participación local extraordinaria desde los inicios del proyecto, que esto fue hace 4 años. A la izquierda tenemos una asamblea con algunas personas en Yanguitlán, precisamente, y a la derecha vemos una fotografía que es muy curiosa. El señor de la izquierda es un paleontólogo español que nos visitó y haciendo un recorrido por una de los caseríos que había alrededor de Yanguitlán, encontramos que muchas personas colectan rocas y tienen sus colecciones personales en sus casas. Y el paleontólogo le llamó mucho la atención la pieza que tiene en sus manos la persona de rojo, que era una muela de mamut. Entre todas las rocas estaba la muela de mamut. Entonces dijo, oye, pero esta es una muela de mamut. Y Doña Chole, que es la señora que está, la del gorrito, y Lupe, la de azul, y Angelito, su bebé. Bueno, Chole nos dijo, sí, el resto de los huesos los tengo allá en mi casa guardados. Entonces la señora tuvo el tino de guardar todos los huesos, ahí están esperando ser restaurados. Esperamos que el geoparque pronto en su centro de interpretación pueda exponer uno de los 2 mamuts que se han encontrado. Entonces tenemos por restaurar 2 mamuts, entonces tenemos, y seguramente va a ser un atractivo importante, ¿no?, del geoparque. La siguiente, pero este es un ejemplo de la participación local. Durante la visita de la UNESCO, aquí estamos en Santo Domingo, en la agencia de Vistahermosa en Tonaltepec, con las autoridades del lado izquierdo al fondo, una banda de viento extraordinaria que recibió a los evaluadores, y esto fue algo que inclinaba la balanza a favor del geoparque, es decir, la participación y el involucramiento de la población. Nos decían los evaluadores que les gustaría a ellos que en sus geoparques, uno en España y otro en Portugal, tuvieran la mitad del apoyo que tenía este geoparque aquí en México. La siguiente. Nuestros guías son también un punto aparte. Del lado izquierdo son 4 de los varios guías que tenemos, que es gente local,
Nosotros en algunas pláticas que dábamos acerca de lo que era el geoparque y los sitios de interés, terminando la plática muchas personas se nos acercaban y nos decían, oiga profe, pues acompáñenos porque nosotros tenemos un geositio muy bueno que tiene que conocer, con esas palabras. Cuando nos decían, tengo un geositio que le quiero mostrar, dijimos, vamos bien, ya la hicimos, ¿no? Es decir, se empezaba a entender muy fácilmente este concepto. Del lado derecho es la entrada de un centro de interpretación en el cual estamos trabajando, esto está en Santo Domingo, Yanguitlán. Quiero decir que durante 3 años antes de la declaración de la UNESCO, pues trabajamos con las uñas, ¿no? Todos, y a veces sin uñas porque se nos acababan, pero afortunadamente el proyecto también ya cuenta con apoyos que esperemos ya se cristalicen en el muy corto plazo para contar con un centro de interpretación que tenga también el nivel mundial que tiene la naturaleza en este lugar. La siguiente. Bueno, el dictamen de la UNESCO resaltaba lo siguiente, es un territorio que es un ejemplo de enfoque participativo, es decir, resaltaba que este es un trabajo colectivo, no individual, no de una persona, sino de un gran grupo, que es lo que requieren los geoparques. Los geoparques no se forman porque una autoridad superior dice, hágase un geoparque. Los geoparques se logran si la comunidad está de acuerdo y convence a todos. Es un trabajo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y como dice aquí, hay una mezcla de rasgos erosivos que son espectaculares y bellos, déjenme decirles, que tiene este patrimonio cultural asociado, esta cerámica, por ejemplo, que es apenas un ejemplo de todas estas relaciones o de esta agricultura desarrollada gracias a la relación que hay con la geología, pero sobre todo una vibrante cultura indígena, que son palabras textuales del dictamen. Entre los aspectos positivos también se habla de este centro de interpretación, un buen museo, son museos comunitarios, el Museo Comunitario de Yanguitlán es un museo excepcional que también vale la pena visitar, los guías comunitarios que son excepcionales y una participación local muy fuerte. Lo que dice aquí, nosotros ya funcionábamos como geoparque, aunque no estuviéramos reconocidos por la UNESCO, pero claro, el contar con este reconocimiento de la UNESCO nos permite ahora ya tener un reconocimiento que podemos presumir a nivel mundial y el cual tenemos que aprovechar y trabajar para realmente sacarle provecho. Y tenemos un entorno económico desafiante, sí, lo tenemos, pero justamente lo que queremos es intervenir con la comunidad local para adecuarlo a lo que la población misma desea. La siguiente. Esto no se alcanza a ver muy bien, pero es el nombramiento de la UNESCO, la designación de la UNESCO. Algo que es importante es que el geoparque no es para siempre, nos dan 4 años, los geoparques se designan por 4 años y dentro de 4 años hay que repetir el proceso de evaluación de la UNESCO. Es decir, desde este momento tenemos que ponernos a hacer la tarea, tenemos que divulgar este patrimonio y tenemos que resolver una serie de puntos que nos dejaron de tarea los de la UNESCO, mejorar muchas cosas, mejorar nuestra página web, tenemos Facebook, que ahora el que no lo tiene está medio perdido, ¿no? Y en el 2020, es decir, en 3 años, vamos a tener que volver a someter nuestro caso diciendo todo lo que hemos hecho, lo que nos falta por hacer también, que esperemos no sea mucho, y contar entonces con la renovación del nombramiento por 4 años más. La siguiente. La designación fue apenas el 5 de mayo pasado. Es un proceso largo, porque empezamos, sometimos nuestra solicitud en 2015, en noviembre del 2015, y apenas en mayo nos dijeron ya están aprobados. Es un proceso complicado porque a veces con las comunidades, y aquí el presidente no me dejará mentir, entregamos nuestro expediente y nos decían, ¿qué pasó? ¿Ya nos aprobaron? No, espérense tantito, ya nos dijeron que sí, pero que ahora van a venir de visita. Ah, pues que vengan mañana. No, no, pero van a venir en julio, era enero. Entonces, ¿cómo en julio? Pues que vengan antes, ¿no? Pues es que así son los tiempos. Y en julio vinieron los evaluadores, ahora sí ya, ¿no? No, pues es que ahora los evaluadores tienen que hacer un informe y discutirlo en no sé dónde, en septiembre. En septiembre, dice, ya es septiembre, ¿qué pasó?
No, pues es que fíjense que ahora la UNESCO tiene que, tenemos que esperar a la sesión de la, del comité directivo de la UNESCO en la primavera del año, del siguiente. Bueno, para no hacerles el cuento largo, es año y medio de incertidumbre que está uno comiéndose las uñas y con las personas inquietas también, ¿no? Entonces es también una cuestión complicada de mantener. Y además nos tocaron cambios de autoridades, no solo estatal, que cambió el gobierno del estado, sino también a nivel de municipio. Todos los municipios cambiaron sus presidentes municipales. Afortunadamente todos los presidentes, empezando por el presidente Vianey Cruz, que encabeza el Comité del Geoparque, él es el presidente del Comité del Geoparque, han seguido apoyando el proyecto y ya empezamos a ver algunos frutos. Los geoparques en México, los dos geoparques que tenemos, son dos geoparques mundiales, los primeros dos geoparques con los que cuenta nuestro país. La UNAM está muy comprometida con ello, incluso el rector aprobó la creación de un seminario universitario para promover que haya más geoparques en México. Hay otros proyectos de geoparques en otros lugares en México y déjenme decirles que ha habido muchos intentos fallidos. Aquí lo excepcional es que México haya preparado dos propuestas el mismo año y los dos hayan sido aprobados. Es realmente un orgullo para los que trabajamos en esto. Hay otros, en algunos otros lados, en la Huasteca Potosina. Nosotros pensamos que puede haber uno muy cerca de aquí, cerca de Tehuacán, en Puebla ya, colindando en la misma zona mixteca finalmente, dedicado a cuestiones de paleontología, es decir, de fósiles, que completaría muy bien a nuestro geoparque. Tendríamos dos geoparques que los visitantes podrían ver en una sola salida. La siguiente, por favor. Hay muchos retos, también hay muchas oportunidades que hay que desarrollar. Una gestión territorial que está por desarrollarse, estrategias de desarrollo sustentable en comunidades que han sido o que han tenido algún cierto grado de marginación, pero que esto puede contribuir, seguramente no a resolver todos los problemas, pero sí a contribuir a resolver algunos de ellos. La siguiente. Es un proyecto educativo, es un proyecto de geoturismo. ¿Qué es el geoturismo? Es un turismo que se basa en reconocer estos rasgos geológicos excepcionales, pero que también se refieren a reconocer estas cuestiones geológicas en relación con la parte viva de los ecosistemas y con la parte cultural de los territorios que son finalmente la parte más importante. Y se pretende entonces contribuir de esta manera en el desarrollo económico. Siempre la población local es la encargada del proyecto. La población es la que decide lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Estamos adaptando los conceptos de otros países muy distintos a los nuestros y a condiciones muy diferentes a las de la Mixteca. La siguiente. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer de manera muy especial. Hemos tenido muchas satisfacciones en este proyecto. Y déjenme presumirles también que una gran satisfacción fue encontrarnos en este territorio a un maestro nuestro, que apreciamos muchísimo y que está aquí presente, y si no viene, quién sabe qué le hubiera yo hecho, maestro. Es el maestro Francisco Hernández. Que es originario de Magdalena Yodocorno, que es un municipio vecino del Geoparque, seguramente Yodocono algún día va a ser parte del Geoparque, pero es un maestro en geografía, catedrático de la Universidad Nacional, que nos formó a muchos compañeros y al cual le tenemos un especial aprecio. Y también queremos a nuestras guías, por aquí están nuestras guías, ¿por qué no se levantan tantito? Son las guías extraordinarias, explican, yo siempre he dicho que ellas explican todo mucho mejor que nosotros, porque no usan nombres raros como nosotros. A nosotros nos enseñaron las cosas de una manera muy complicada, con nombres extraños, que si rocas metamórficas, magmáticas, intrusivas y plutónicas, y no, ellos los explican como se debe de entender en español. Y también nos hemos encontrado con ahora colegas, la doctora Isabel del Rayo,
La doctora Isabel del Rayo es una doctora en ciencias del suelo, también originaria del Geoparque y actualmente miembro del personal académico del Instituto de Geografía. Efren también está por ahí, Efren Orozco, es un doctor en antropología que también está trabajando con nosotros en el Geoparque con talleres comunitarios, tiene una gran experiencia con comunidades y estamos en esto trabajando. Y bueno, a todos los del Instituto de Geografía, también nos acompañan biólogos, estudiantes, no estudiantes, estudiantes no estudiosos y todo lo demás. Es un proyecto global, es un proyecto integral de un grupo muy grande. A todos ellos muchas gracias, José Manuel, a todos. A las autoridades también, pero restauranteras, y digo artesanas, no artesanos, porque son artesanas. Siempre decíamos artesanos y a la hora de buscar, pues eran puras mujeres, son puras mujeres. Este es un geoparque de mujeres, afortunadamente. Y artesanas, restauranteras, guías, hoteleras, autoridades y población en general son las que le permitieron a este geoparque obtener este reconocimiento de la UNESCO, que nos llena de orgullo. La siguiente, y esta es la última. La universidad está comprometida con este proyecto, se está formando una unidad académica en la ciudad de Oaxaca y estamos también trabajando con un núcleo en Santo Domingo y Yanguitlán. Tenemos una página web que es esta, si nos buscan en Facebook hay que buscar Geoparque Mixteca Alta. Y bueno, los invitamos simplemente a que nos visiten. Visiten la página, pónganse en contacto con nosotros, podemos hacer recorridos de acuerdo a las necesidades. Tenemos principalmente grupos de estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta universitario. De repente se nos complica porque son muchos grupos, ¿no? Las guías en realidad deberían estar en el geoparque ahorita y no aquí, pero amablemente están aquí. Entonces, bueno, pues un reconocimiento a todos los que han participado en este proyecto, muchas gracias a los organizadores y no sé si tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Sandoval. Yo trabajo para el INEGI. Mi formación es ingeniero geólogo y verdaderamente hace 6 meses me llegó por ahí una invitación de un congreso que iban a organizar aquí en Oaxaca, pero relacionado con la hidrología y específicamente sobre zonas áridas. Ahí conocí de usted de los geoparques que está trabajando. Me llamó mucho la atención especialmente porque mencionó una palabra muy propia que es la educación. Desafortunadamente aquí en Oaxaca no tenemos ni una escuela encaminada al área de las ciencias de la tierra. Las pocas materias que se dan en las escuelas aquí son formativas y de las más básicas. Dentro del INEGI, dentro de mi formación, pues nosotros tratamos de enseñar todo lo relacionado y lo que maneja el INEGI con lo que es el área de las ciencias de la tierra. Mencionó usted que ya tienen un centro aquí de desarrollo por parte de la UNAM, no, pues va a ser fantástico porque le va a dar mucho impulso a todas estas actividades. Y verdaderamente me dio un tiempo para venir a escuchar esta plática y muchas gracias, muy interesante. Lo esperamos por el geoparque, un geólogo tiene que ir al geoparque inmediatamente. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Ana Vázquez Colmenares, soy la Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca y bueno, me interesa mucho establecer pues colaboración con ustedes, con las comunidades. Entendemos que el elemento cultural es una parte importante del geoparque y bueno, simplemente quería venir para manifestar nuestra disposición a que podamos entrar en contacto y trabajar de una manera más directa con la comunidad y con el proyecto. Inmediatamente firmamos el convenio. Gracias. Muchísimas gracias. Ahorita platicamos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Dos preguntitas. Una es mucha curiosidad de cuándo se piensa que son esos huesos de mamut, de qué año. Y la otra es si el geoparque, para que pueda validarse en los próximos 4 años, necesita o un requisito es la afluencia turística, que lo visiten, pues. Sí, bueno, el mamut, en realidad en toda esta zona hay varios estudios de lo que se llama megafauna, es decir, que son animales grandes. Mamuts, mastodontes, etcétera, han sido estudiados inclusive por una universidad oaxaqueña, que es la Universidad del Mar, que está en Puerto Ángel, o en hay varias sedes, ¿no? Creo, en Huatulco, pues. Y no, pero no es en Huatulco, es en otro lado, pero bueno, no importa. Pero entonces este mastodonte se estima que es del final de la glaciación, eso se sabe. Y la glaciación terminó hace unos 12.000 años, es decir, los huesos esos están ahí de hace por lo menos entre 10 y 12.000 años. Y estudios que se han hecho comprueban que estos mamuts convivieron con los humanos, hay evidencias de esta interacción. Entonces, y sin lugar a dudas son un punto de atracción muy fuerte, ¿no? Nosotros pensamos tener, hay mascotas. Una mascota es la serpiente de piedra que veíamos ahí, otra mascota es un mamut. Entonces hay que usarlos también como mascota para atraer la atención de los niños y de los no tan niños. Desgraciadamente hay muchas cosas que no se pudieron mostrar aquí, pero hay un mundo detrás de esto. El número de visitantes sin lugar a dudas es importante, estamos ahora empezando, hay meses en que hay siempre algún grupo visitando, que nos han visitado de Guerrero, de Michoacán, de la UNAM, de otras universidades, de Puebla, de Oaxaca, por ahí tienen los datos, pero ya estamos rayando arriba de los miles de visitantes, que no son muchos para un proyecto de este tipo, pero hay que recordar que si ven ustedes el proyecto de Comarca Minera, es una zona que tiene una infraestructura turística extraordinaria, San Miguel Regla, la misma ciudad de Pachuca, hoteles de 5 estrellas, restaurantes de fama mundial, qué sé yo. Aquí no, es un territorio que tenemos que inventar, que tenemos que empezar desde abajo, que tenemos que desarrollar esta parte turística. También la Secretaría de Turismo nos ha ofrecido el apoyo. Ayer estuvimos con un subsecretario de Turismo platicando de estrategias. Todas esas estrategias maravillosas que tiene la Secretaría, vamos a ver qué opina el Comité del Geoparque y las comunidades del lugar, para ver de qué manera adaptamos todo lo que se viene de fuera a las necesidades locales. Pero sobre todo lo que queremos es desarrollar internamente, que tengamos operadores turísticos en la localidad, que tengamos más restaurantes, más hoteles, es decir, lo que la comunidad considere que sea importante, ¿no? Entonces, los visitantes son importantes, sin lugar a dudas, afortunadamente ha ido aumentando, pero… es importante que nos visiten, así que si no tienen nada que hacer mañana, los esperamos por allá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, no me resta más que agradecerle al doctor José Luis Palacio, gracias por ilustrarnos en lo que es un geoparque. Y muchas gracias por entusiasmarnos y en despertar en nosotros ese interés por ir y conocer un geoparque. Le damos las gracias.